Este lunes tuvo lugar una concentración de varios cientos de personas convocadas a través de las redes sociales en la Plaza de las Aulas de Castellón para celebrar con cava la entrada en prisión de Carlos Fabra. Hemos recogido la opinión de algunos de los asistentes. Evidentment és una sentència que estava ferma i s'havia de complir i evidentment el que valorem és que jo crec que el que hauria entrar a la presó en Fabra no és només Fabra, sinó les formes de fer de Fabra, les polítiques de fer de Fabra i el model hegemònic que ha sigut extractiu en les nostres comarques. Una vergüenza que tengamos que celebrar estas cosas y que no sean ellos mismos los que sean capaces de decir lo he hecho mal, me voy a la cárcel solo. Que tenemos que venir a celebrar una de las muchas que tendríamos que estar celebrando. Poco a poco irán cayendo. Sí, evidentment, sense cap mena de dubte, avui s'havia de celebrar. Per fi, després de molts anys, em sembla que són 11, esperant a que n'hi hagi justícia, doncs avui, per fi, la ciutadania de Castelló pot celebrar que la justícia és igual per a tots i que finalment Fabra pagarà els seus delictes i està allà en la presó. O sigui que és un dia, molt bon dia per a la ciutadania. Ahora falta que, bueno, pues que haya más gente, que el camino ya está abierto, pues que haya más pastorcitos que se dirijan y que salga el Belén, que es donde realmente tiene que salir el Belén, y que, bueno, los imputados se vayan saliendo y vayan haciendo caminito.